Bien, en este video les quiero enseñar algunos de los instrumentos virtuales que vienen incluidos en Pro Tools. A ver si no nos quitan este video o lo bajan de YouTube por cuestiones de derechos de autor. Ahorita van a ver por qué. Miren, por ejemplo, aquí tengo un Expand que tiene cuatro voces. Tiene 1, 2, 3 y 4. Y aquí del lado izquierdo tengo cuatro instrumentos virtuales. Entonces vamos a ver, si le damos playback, aquí tenemos un clic. Y en el primer instrumento que tengo seleccionado aquí, que dice cuerdas, este instrumento está orientado hacia el canal 1 de MIDI y sonaría más o menos así. Si se fijan, aquí está sonando, ¿ok? Podemos mandarlo un poquito más a la izquierda, un poco más a la derecha. Incluso podríamos agregarle algún efecto. Este efecto 1 es el que está yéndose aquí al hall. Este hall ahorita no estaba activo, pero podemos activarlo. Ok, podríamos agregarle un poquito más de efecto. Bien, vamos a darle mute a este y ahora vamos a poner un efecto de una flauta que va al 2, que está justo aquí. Entonces, este instrumento virtual tiene cuatro canales MIDI que pueden sonar al mismo tiempo a diferente volumen con diferentes paneos. Entonces, vamos a ver cómo sería esto. Vamos a panear esta flauta un poquito más a la derecha. A ver si a estas alturas ya ubican cuál es esta canción. Luego tenemos un piano que está saliendo al Expand Canal 3, que está viéndose de este lado. Y este piano vamos a también agregarle un poquito de efecto. Y no se está escuchando. Creo que ya vi por qué. Miren, aquí el 4 lo tengo que cambiar al 3. Por eso es que no se escuchaba. Vamos a ver si ahí entra. Aquí le podríamos agregar un efecto, un delay. Vamos a ponerle un ping pong delay. Le subimos un poquito a esto. Entonces es muy versátil el expand porque aunque nos da, digamos, sonidos que tal vez no son tan realistas, nos permite de alguna manera moldear este arreglo para practicar algunas cosas. Hay unos instrumentos que suenan muy bien, pero hay otros que, bueno, pues están más ahí como para justamente experimentar. Y vamos a ver por último el canal 4 del Expand que está saliendo hacia aquí, que son unos instrumentos, unos metales por ahí. Entonces, bueno, creo que ya a estas alturas saben qué onda con esta canción. Vamos a abrir todo para que vean que pueden sonar al mismo tiempo. Y entonces ahí tenemos un ejemplo de lo que se puede hacer con el Expand. En este caso tengo cuatro canales MIDI independientes. Esos canales MIDI, los cuatro, están saliendo un Expand que está puesto aquí en un instrumento virtual, un canal auxiliar, y en este instrumento virtual estamos recibiendo los cuatro canales. Vamos a pasar a otra sección de esto que tengo preparado aquí, y este es el famoso boom. Es una caja de ritmos que podemos usar, digamos, como como una cajita de ritmos en la que le estoy dando playback aquí, y aquí podemos cambiar los diferentes patrones. Tú puedes grabar diferentes patrones. Esto que estamos viendo aquí, esta como vista de matriz, nos dice cuándo suena el bombo, la tarola, etcétera, y tenemos cuatro intensidades diferentes para cada instrumento. Por ejemplo, ahí podemos subirle y bajarle de intensidad y podemos programar un patrón que se dispara con una nota. Por ejemplo, aquí vemos que esta nota dispara un patrón, esta nota dispara otro y esta otro. Ajá. Entonces, si yo voy cambiando de nota, vean cómo va cambiando la figurita del patrón. Entonces, si yo dibujo notas en una secuencia MIDI y le damos reproducir, vean cómo aquí esta nota va a disparar un patrón, esta nota dispara otro y esta dispara otro. Yo no tengo que hacer nada más que cambiar de nota y automáticamente el boom cambia de patrón. Si prefieres hacer esto manualmente, también puedes dibujar las notas individualmente. Vamos a movernos tantito más para acá. Vamos a darle un poquitito de zoom. Aquí, por ejemplo, podríamos dibujar una nota que toca una nota, o una nota toca un instrumento, esta toca otro instrumento, esta otro,
y así sucesivamente. Entonces también podríamos jugar a disparar las notas sueltas de cada uno de los elementos de la batería virtual. Y por último, quiero mostrarles también este Falcon. El Falcon es un instrumento muy interesante. Aquí tengo un sonido que es como de una celeste. Y podríamos hacer algo. Podríamos tocar alguna melodía muy conocida. Y tiene sonidos bastante padres este Falcon. ¿Vieron que si tocas demasiadas notas a veces como que se confunde? Ok. Entonces, bueno, hay que experimentar con esto. Hay sonidos increíbles dentro de este módulo. Y bueno, para experimentar hay un montón. Este Falcon está muy bueno. Te lo recomiendo. Si tienes la versión de Pro Tools normal o la versión de Pro Tools Ultimate, puedes descargarlo y viene con todos los presets que te puedas imaginar. Si tienes Pro Tools First, puedes bajar la versión Lite, que es la versión de Ubi Workstation, que tiene, por ejemplo, este sonido de Big Celeste, que es el que estoy poniendo en este momento. Este preset sí lo tiene. Y tiene varios otros y tú puedes programar todo tipo de sonidos desde aquí. Vamos a tocar algo ahí completamente fuera de sentido desde el punto de vista musical. Pero bueno, esto es lo que quería mostrarles. Son los diferentes instrumentos virtuales que vienen incluidos en Pro Tools. Y pues bueno, hay que aprovecharlos. Ahí están. Y también si tienes otros como Reason, como Ableton Live, como otras cosas a partir del Pro Tools 2020.9, tienes una especie de vínculo que puedes amarrar un instrumento de Ableton con Pro Tools. Y también con el Rewire puedes convertir tu Pro Tools en un secuenciador que puede accesar Reason y muchas otras cosas. Vaya, las posibilidades aquí son prácticamente infinitas y dependen mucho de tu imaginación. Pues bueno, un videito más. Qué bueno que me están acompañando. Gracias por ver estos videos. Gracias para los que han sido ya patrocinadores en Patreon. Espero que les sirvan estos videos y nos vemos muy pronto con más de estos tutoriales.